Hola familia, feliz lunes, es primero de mayo, no sé si ahora sí voy a poder subir el video hoy mismo, pero bueno, les tengo que decir que es primero de mayo, pues para que Jazz Hands nos pongamos contentas juntas. Discúlpenme, vengo manejando, vengo sola, todo está perfectamente safe, antes que nada, me está dando todo el sol en la cara, dispensen mis uñas, pero no había hecho un video en mucho tiempo porque en realidad pues no ha sido tan interesante mi vida, excepto por hace dos semanas que salí a la obra de teatro de Vaselina, y pues ya vieron mi último video. Pero bueno, ya cumplí técnicamente cuatro semanas, se podría decir pues el mes de mi cirugía. Hoy mismo es primero de mayo y lo estoy aprovechando como para darle una motivación a mi dieta o darme un comienzo nuevo. En dos semanas tenemos una fiesta en la familia, es una fiesta grande, es una quinceañera, ya saben que eso no es cualquier cosa. Pues sí, he bajado como 16 libras desde que me hice mi operación hace cuatro semanas, pero seamos realistas, no es que las bajé por mi esfuerzo propio, simplemente tomo 3 horas de cirugía y casi $10,000 para haber bajado estas libras, que en realidad es mucho peso. No es muy normal que bajes tanto peso o tantas libras o qué sé yo, que sea lo que me hizo el doctor para haber perdido más de 15 libras de mi peso. No les quiero decir, pero les tengo que decir, pesaba 175 previo a mi operación, y ahorita estoy en 157. Y no es que ahorita, las 4 semanas, o sea, a los 3 días de mi operación, decidí pesarme, que sinceramente no es buena idea, pero por algún motivo loco, pues recuerden que es The Loco Family, ya saben, me pesé. Y sí, cuando me subí a la pesa estaba en 157, no lo podía creer, le testeé otra vez, me volví a bajar, me volví a subir y estaba en 157. Y estaba yo como que like, what? Dije, yo no he estado en menos de 260 en años. Entonces, fue un momento como de disbelief, como que no estaba segura si estaba despierta o dormida, pero tuve que llamar a mi esposo y sí, pues se confirmó que será mi peso. So, bendito Dios, todo el peso que perdí, que me quitó el doctor, porque eso es uno de los motivos por el que me animé a hacerme la cirugía, porque yo hacía dieta y contaba calorías y caminaba a la hora de mi lonche y hacía una cosa y hacía otra y me desintoxicaba una vez a la semana y cosas así. So, entonces, era muy difícil para mí, porque aunque yo bajara 6 libras, 8 libras, 10 libras, 12 libras, 14 libras, mi ropa se veía igual, mi panza aún me colgaba más. Entonces yo dije, voy a seguir escondida en mi ropa, voy a seguir, como dicen en inglés, in denial, voy a seguir ocultando la realidad, haciéndome sentir que estoy bien, que es normal mi pancita que me cuelga porque tengo mis babies y que ya no necesito hacerme ningún tipo de operación, pues porque ya estoy casada y que eso pues no va muy bien con mis pensamientos, porque yo sentía que también era como faltarle un poquito al respeto a Dios, porque Dios había diseñado mi cuerpo y que de la forma que yo estaba, yo tenía que aceptarme. Y por eso que muchas veces nunca toqué el tema de la operación y nunca fue una cuestión de quiero ahorrar dinero porque me quiero operar, en mi cumpleaños de 30 años me quiero operar, cuando tenga mi último hijo me quiero operar, o sea, nada que ver. Yo sentía que, sinceramente, ignorantemente yo pensaba que yo le faltaba respeto a Dios alterando mi cuerpo. Pero bueno, ahora en estas 4 semanas desde que me operé, me siento, no estoy talla cero, ni estoy supermodelo, ni me hice una operación donde wow, ya soy la más buenota de la casa y que wow, levanto miradas, no, nada de eso. Pero haberme quitado esa piel, esa carne, esa cosa que me sobraba, me he sentido más feliz, me siento mejor. He ido a la playa, cosa que odio la playa, ha salido de mi boca. El otro día, la semana pasada, el domingo pasado, nos fuimos a montar en bicicleta, rentamos bicicletas, me llevé a todos mis niños, la rentamos por una hora, caminamos, sudamos, nos fuimos a comer una nieve después de ahí, fue delicioso. O sea, estoy en estas dos semanas, pues porque dos semanas estuve en incubación, pero en estas dos semanas desde que me operé, he tenido un cambio de vida bastante bruto, algo que nunca me imaginé, que lo que me estaba atrasando
no sabía todo lo que me estaba atrasando en mi vida y probablemente hasta en la vida de mis hijos tener esa carne extra. Pero bueno, dejemos el drama a un lado. Y bueno, les quería abrir mi corazón y sí me ha cambiado mi vida poco a poquito. Apenas, como les digo, tengo 2 semanas de libertad de ponerme un pantalón y una playera sin preocuparme en qué calzón me va a apretar, en qué faja me va a esconder la panza, qué suéter me tengo que poner para disimular. I'm done. Esos tiempos acabaron. Bendito Dios, que así como mucho tiempo yo evité a toda costa hablar de una cirugía, hablar de un tummy tuck, así Diosito me dijo, ¿sabes qué? It's time. Así tal cual. Pero volviendo a dejar el drama atrás, ahorita desde ayer estuve platicando con mi esposo y llegué a la conclusión que me estoy tomando el primero del mes y me estoy tomando estas 2 semanas que de excusa, que me quiero motivar para verme o sentirme un poquito más bien para la fiesta de esta familiar, de la quinceañera. Y empecé con los bowls de acai. Yo antes les llamaba acai, todavía les sigo llamando acai, pero estoy poniendo mucha atención como la gente le llama y le llaman acai bowl. Es esta no es plantita, o sea, esta frutita es como un berry. La verdad no sé ni cómo se vea, pero es un berry que viene de Brasil o no sé qué tantos beneficios tenga, pero ahorita es muy popular en Jamba Juice, Juice It Up, todos esos lugares que son nutricionales o de jugos y todas esas cosas que comen la gente vegana y todo. Es muy popular y cuesta alrededor de $7. Yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Voy a empezar a tomarme mis jugos, mi proteína, me voy a ir a comprar mis acai bowls y lo que tú quieras. So, entonces empecé a ver el bendito YouTube. Me encontré que es tan práctico este bowl. Yo lo puedo hacer en mi casa por mucho menos dinero y lo puedo modificar sin que me cobren $1, $1.50 por echarle o quitarle o ponerle cualquier otro ingrediente. So, eso es lo que les voy a enseñar y pues nada, sin editar, sin planificar, sin nada. Este es el video crudo, raw. So, se los voy a subir tal cual. De repente, si lo subo hoy, como dije que no estaba segura, de repente. Ok, chicas, como les prometí, vamos a hacer nuestro acai bowl, que básicamente es, compré el acai sorbet, que es como quien dice la pasta del acai. Vamos a echarle alrededor de, ¿qué serán? Unas 4 o 5 cucharadas. Las cucharadas salieron como de más o menos de este tamaño y así es de esto tanto de G. Esta es la marca que estoy usando porque veo que es como que la más popular, pero bueno, pueden usar la que sea y así dice, ¿ok? Entonces, disculpen, mi licuadora no es la más bonita, pero créanme que sirve bastante bien. Entonces le vamos a echar el acai a la licuadora. Yo compré estas berries en la 99. De hecho, pueden echarle blackberries, blueberries, strawberries, lo que sea. Pero esto es como que lo que vi. Y mientras más congelada esté la fruta, queda más densa, más espesa la mezcla. So, yo congelé unas cuantas bananas. No me gusta mucho la textura de la banana, pero le voy a echar una. No quiero comer tanto, no quiero que me salga mucho producto porque pues no es para tanto. Compré este mix de proteína que no, en ningún tutorial que vi no vi que le echan esto, pero yo se lo quiero echar porque como es como que mi plato fuerte del día, quiero pues que me dé un boost. Entonces son 2 cucharadas para hacerse su licuado de proteína. Entonces como no es licuado, pues le voy a echar una nomás pues para darle un toquecito de energía a mi acai bowl. También en la receta, como en la forma como puedes hacer tu bowl más más rico, más dulce, es echarle agua de coco o leche de coco. Yo le voy a echar bien poquito, bien nada más pues para que corra un poquito como un mentado smoothie. No quiero nada grande. Esto es granola que compré en el Sprouts y fruta fresca. De hecho, le pueden echar lo que quieran. Yo ahorita le voy a echar esto y algo de chía y esta ya está lista para licuar. So, vamos a licuar. Como pueden ver, no licuó todo. Miren, así, esta es más o menos la textura que quería porque quiero que me sepa comida. O sea, quiero como llenarme porque tengamos en cuenta que yo lo estoy utilizando como mi bocadillo, como mi plato fuerte. Voy a dejar un poquito extra para darle a mis niños para que prueben. Pero, miren nada más, qué preciosura, Dios mío. So, anyway, aquí
tengo la granola, disculpen el cochinero, no se fijen. La granola la compré de almendra con moca, o no sé qué sea eso. Y se lo echan aquí arribita. Más que nada, yo creo, no me crean, pero yo pienso que la granola, aparte de tener un montón de buenas nutrientes y bla, 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 yo pienso que la función aquí de la granola es pues para darnos esa textura, para ñam, 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 para sentir que estamos comiendo. Y déjenme, les acomodo aquí el business. Sin antes tomar un par de fotos, porque esto va a pasar a la memoria. So, ahorita vamos a probarlo. Familia, no like, voy a probarlo. ¿Qué como primero? ¿Qué como? Disculpen mi desmadre, ahí está. Prueba que sí lo hice. So, a ver. Oh my god, es. Oh my gosh. Pudiera utilizar más azúcar, pero hey, estamos tratando de bajar de peso, ¿no? So, vamos a probar. Bueno, no. No sé cuántas calorías tiene, pero en el de Jamba Juice tiene como 460 calorías. So. Pero sinceramente, para otra sí le echaría las 2 cucharadas de proteína. Porque como les vuelvo a repetir, este es como mi comida del día. So, tengo que agarrar como que fuerza y que me llene, sentirme llena, pues, ¿verdad? So, ahorita les subo unas fotos y un video chiquitito, así como estoy. Me voy a levantar la camisa, les voy a enseñar mi panza, mi cicatriz y cosas. So, ahí tengo unas fotitos que ahorita les hago un collage.